Está ya llamando mucho la atención el hijo de Don Miguelo, que es bastante precoz. Este hijo es producto de una relación con Paola, la que controla, que ya no le gusta que le digan así. Ella es Paola Cristal. Y él sale en defensa a su madre por las críticas que le hacen por su físico y sus nalgas grotescas y exageradas. Vamos a ver el video del niño. Ay, de ahí pongamos nuestro comentario, ¿sí? Porque el niño me parece que no está mal. El niño habla con propiedad. Vamos Futuro a de la ver, vamos comunicación. a ver. Pasa gente que para comentando. Y que hay, que Paola, que sí o qué, que tienen que sí o qué. La única vida que usted tiene que llevar es la suya. Y por más que me dicen que le bajen, que no le, que. Porque yo sé de que sí o quién, que no le comente. No. No. Yo les voy a comentar y les voy a decir cómo es. Usted quisiera tener lo que ellos tienen, pero no puede, por llevar vida. Si usted no lleva vida, usted no va a tener nada. Y ya. Ya yo lo dije. Yo, en todos los comentarios negativos que yo vea de mi mamá, les voy a comentar y les voy a mandar un emplumazo de una vez para que sigan de bacano. Claro, porque ustedes creen que ella no tiene familia. Si ella se siente bien así, suéltenle en banda y ya. Punto. Ustedes no saben hacer eso. Ustedes no saben llevar su vida ahí. Mira, Diamond tiene ya 12 años de edad. ¿Un hombre? Es un niño no, que un niño, tiene la un mente niño. 12, sí, es la mamá es pequeña. Okay. Él tiene 12 años exactamente como lo publicó su papá. Orgulloso de tener un hijo, ¿cómo sale a defender a su madre? O mucha gente es en contra, otro a favor, quizás por los términos que utilizó. Y es quizás el día a día que uno vive en los barrios de la encantó. República Dominicana. A mí me encantó. Un jovencito no súper despierto. Obviamente, siempre. Los siempre. Hijos de artistas, de figuras públicas, son los más expuestos en cuanto a su colegio se refiere, o al centro de estudio, a saber que es hijo de Don Miguelo, un cantante reconocido, y Paola Cristal, que a través de las redes sociales la ve y la critican, hablan de ella, esto le llega, llega un momento de que tú, como hijo, explota, y pasó. Ahora, con yo, este yo te voy a decir una cosa, viendo a la doctora Ana Simón, la psicóloga, explicando, diciendo que le parece bien que un hijo, obviamente, salga en defensa de su madre o de su padre. Hijo es hijo, igual que claro. Padre y madre. Si critican a un hijo, obviamente va a ser en defensa. Yo no entiendo qué necesidad tiene el hijo, de, yo particularmente, Enrique. No entiendo por qué le dan un teléfono o usa un teléfono para él exponerse ante a un público que es descarnado, que es cruel, gracias. Que lo van a, se lo van a gracias. Comer vivo, sí, porque, porque la gente a través de un teléfono, la gente a través de un teléfono celular gracias. Puede decir cualquier cosa. Esa distracción de la imagen, perdón, Ariel, no, sin embargo, no lo subieron así, esto lo hice yo, sí, porque con respecto a que es un menor de edad. Sí, exacto, y hiciste bien. Ahora, pues yo lo hago así con todos los menores. Me parece que no hay supervisión con él. Me parece que él está subiendo contenido, ¿tú lo sigues tu contenido? Sin supervisión, no, porque es, yo siendo padre desde hace muchas veces. ¿Tú lo sigues? No, no, no lo sigo. Tú sabes que yo no lo sigo. Ahora, este, y no tengo por qué seguirlo. Se, yo, mira, o sea, es un niño. Entonces, independientemente de eso, ya se está traspasando allí el tema, el hilo fino entre el niño y el adolescente. Le van a dar, de verdad, cruelmente, sin ninguna necesidad. Él ni es abogado, él debe estar seguro de que su mamá se siente bien, Don Miguel está seguro que su hijo es un niño bien, ¿verdad? Un buen estudiante, un niño despierto, pero hasta allí. Entiendo de que debe haber supervisión, cuidado con su muchacho, que así se pierde más rápido. Señores, yo entiendo que un menor de edad no tiene la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal, es lo primero. Segundo, tal cual como lo dijiste, vienen muchos comentarios positivos, pero también viene la parte negativa, que si afecta a los adultos, que hemos visto adultos fajados dando gritos por comentarios en redes, imagínense ustedes la connotación con un menor de edad, que va al colegio, que va a recibir bullying. Entonces, ese niño no merece estar expuesto en todo eso. Paola decidió estar en este medio, tiene que aguantar su chuchazo. Ahora, el niño trata fuera de no... De eso. Claro, saquen entonces, al niño de después eso. Viene, ah, no, que me están ofendiendo al niño, que el niño menor de edad, pero ustedes lo exponen, lo sobreexponen, y ni siquiera le preguntan, o sea, no hay ni siquiera que preguntarle, porque no tiene la capacidad, como dije anteriormente, de decidir lo que está bien y lo que está mal. Es su papá y su mamá, bueno, que tienen que tomar esa decisión. Yo lo voy a hacer más breve que ustedes tres. No me parece. El niño puede hacer lo que le dé su gana. Es un menor de edad. Pero uno también tiene derecho a comer boca y a llevar vida. Claro. El niño en todo el mensaje dijo, llévese de su vida. No, 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 la vida de uno es aburrida. La vida de la gente detrás del teléfono es aburrida. La vida de Ali David es aburrida. Me gusta comer boca,
Me gusta llevar vida. La de los artistas. Divorcio, golpe, estafa, ay, no, ay, truco, no, ay, no. Lavado. Eso es lo que me entretiene. Así que, para el niño, bueno, no. Las familias de los famosos que tengan problemas con esto se fuñeron porque es dueño del circo para rato. Mira, para cerrar con el tema. ¿Es una realidad o no? Aquí en la República Dominicana y creo que también en otros países, la gran mayoría de los padres, a los hijos que tienen una edad próxima a la de Diamond, le dan un celular. Para el monitoreo del mismo, porque muchas veces estamos en el hogar. Hay una segunda ronda de monólogos. Pues hicimos así, tenemos que volver. No, cerramos ahí. No, porque aquí yo cerramos pensé ahí. Que, yo pensé no, que no, ya. No, no. Supervisión. Supervisión. En la conclusión mía es supervisión. Llámese a Juancito Rodríguez.